Buenas noches, damas y caballeros. Excelentísimo señor presidente, director ejecutivo de FUNGLODE, señor Marcos Herrera, directora del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales, Alejandra Liriano, colegas diplomáticos, colegas embajadores, señor cónsul honorario de Filipinas en República Dominicana, toda la comunidad filipina aquí presente hoy, presidenta Gloria Arroyo. Yo había tomado unas notas para hablar sobre la presidenta, pero después de haber pasado un día con ella en Haití y ver la forma tan espontánea que ella es, decidí mejor hablar del corazón. Yo tuve la suerte de presentarle credenciales a la presidenta Gloria Macapagal Arroyo como embajador concurrente de la República Dominicana hace ya 4 años. Ahora soy el decano del cuerpo diplomático allá, no residente, soy uno de los más antiguos en el cuerpo diplomático allá. Y tuve el honor de compartir con la presidenta Arroyo. Ella es una gran entusiasta sobre el estrechamiento de las relaciones con Latinoamérica, ya que a nosotros nos une el hecho de que tenemos una herencia hispana. La presidenta Arroyo ha trabajado muy fuerte dentro de los foros asiáticos de FOCALAE, del Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este, de ASEAN y de APEC, para estrechar los lazos de amistad entre nuestros dos países. E incluso ha sido una fuerte, ha incentivado que las escuelas públicas y privadas en Filipinas vuelvan a enseñar el idioma castellano a todos los estudiantes. Habiendo dicho eso, yo prefiero dejar que ustedes conozcan a este gran ser humano que dirigió Filipinas durante 10 años, donde todavía el pueblo filipino le tiene mucho cariño, mucho aprecio, la quiere, la admira y la respeta. Y es una mujer que en todo Asia pues se dio a conocer y a respetar, y hizo un gran trabajo para el desarrollo de Filipinas. Me honra poderla haber invitado a nuestro país y que haya aceptado venir a República Dominicana, y me honra mucho que nuestro presidente esté aquí presente hoy. Presidente Arroyo, the floor is yours. Muchas gracias, Ambassador Hans, y muchas gracias por arreglar esta visita mía. Muchas gracias, señor presidente Fernández, por venir esta noche. Gracias que yo tengo la oportunidad de intercambiar notas con usted. Y muchas gracias también a mi amigo, condiscípulo en Georgetown, a Rolando González, por tu hospitalidad tan graciosa. Y a los oficiales de la FUNGLODE, gracias por esta oportunidad a charlar con la gente de la República Dominicana, y al cuerpo diplomático, a los oficiales del gobierno, to my beloved countrymates, magandang gabi sa inyo lahat, headed by our honorary consul general, y a todos ustedes, buenas noches. De por sí es un honor para mí intercambiar notas con el presidente Fernández, quien es uno de los más altos dirigentes de América Latina. Es un placer estar aquí en FUNGLODE, reconocida como una institución principal. Yo esta noche quiero hablar, quiero compartir una perspectiva de una asiática sobre América Latina. Asia, el continente de donde vengo, es el continente más populoso del mundo. Tiene 60% de la población mundial y 47 países. Filipinas es uno de ellos. La región ha ido bien económicamente, especialmente dado el panorama mundial en general. Tiene potencial para ser el principal motor del crecimiento económico mundial, sobre todo las potencias economías como China, India y el bloque de ASEAN. ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asia, es un bloque compuesto por 10 países: Filipinas, Malasia, Indonesia, Singapur, Tailandia, Brunei, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam. Colectivamente, nuestro mercado es casi tan grande como lo de China. Por eso, es bueno, sería de interés mutuo de América Latina y Asia para fortalecer vínculos entre nosotros.
Por eso doy mis enhorabuena al presidente Fernández, porque ha visitado a India. Ese es muy importante viaje. Y el embajador Dannenberg, porque ha participado en reuniones del Foro de Cooperación América Latina, Asia del Este o FOCOLAE, y como observador en reuniones de APEC y ASEAN. Y por mi parte, acepté la invitación de la República Dominicana a venir aquí por dos razones. Encima de tener la oportunidad de ver otra vez a mi condiscípulo. En primer lugar, Filipinas tiene vínculos culturales con América Latina. Al igual que la República Dominicana, Filipinas es un país tropical, una república presidencialista y fue colonia española. En segundo lugar, entre los tres grupos de naciones en desarrollo, América Latina, Asia y África, las naciones latinoamericanas son los más antiguas con la independencia y por tanto tienen mucha experiencia y conocimiento sobre la democracia y el desarrollo que podrían ser útiles para los filipinos y otros asiáticos. Las colonias asiáticas típicamente recibieron su independencia después de la Guerra Mundial Segunda, mientras casi todos los países de origen de nuestra región se había independizado de España en 1825. Sois más viejos que nosotros como países independientes. Así es que desde el siglo XIX, los países de América Latina han pasado por tantas experiencias en la gobernanza, en las ideologías económicas y las relaciones exteriores. Como dijo el presidente Fernández en su discurso muy comprensivo ante el Consejo Indio de Asuntos Mundiales, la gobernanza Latinoamérica ha tenido experiencia con el colonialismo, la revolución, las dictaduras de derecha y de la izquierda, y por último, en los últimos 30 años, la democracia. Y en la ideología economía de América Latina ha tenido transición desde el desarrollo dirigido por el Estado a economías de mercado. Y se enfrenta con la cuestión de la justicia social. En las relaciones exteriores se ha producido un cambio en respuesta a los cambios en el equilibrio del poder global desde bipolar después de la Segunda Guerra Mundial a unipolar después de la Guerra Fría y ahora multipolar con el inicio de la globalización y el fortalecimiento de agrupaciones o bloques económicos y estratégicos. Uno, pues, de estos bloques es la ASEAN, de donde vengo. En la ASEAN queremos avanzar en el sentido de comunidad y de nuestros intereses comunes y a cuidar uno al otro, no solo en términos de desarrollo económico, sino también la justicia social y de seguridad común. La firma de la Carta de la ASEAN en el año 2007 fue un paso importante en la creación de esta comunidad. Creemos firmemente que la integración económica regional también fomentará la cohesión regional necesaria para la solidaridad política y la cooperación en materia de seguridad. Así que a ese fin estamos trabajando hacia la creación de un mercado único con libre circulación de bienes, ideas y talento calificado, con las normas comunes de productos, los costes de transacciones bajos, un régimen de principios normativos estable y armonizado, vínculos y conectividad regionales fortalecidos. A través de estos múltiples niveles de la integración, esperamos por el último traer la paz a largo plazo y la prosperidad a la gente de la comunidad de la ASEAN. Por mi parte, en Filipinas,
cuando era presidenta, en la búsqueda de una paz duradera y la prosperidad de nuestro pueblo. Mire a América Latina y vuestra experiencia. Por ejemplo, he aprendido del nuevo ciclo económico que comenzó en la década de 1980, como otra vez contó el presidente Fernández en su discurso en India, corrigiendo las deficiencias económicas que tenía que ver con la hiperinflación, déficit enorme y la inestabilidad macroeconómica. Y sabe lo que dice el presidente Fernández, porque, enhorabuena, señor presidente, porque en su tiempo la economía de Dominica Republicana creció, creo, 7% al año. Enhorabuena. Yo, cuando entré en la presidencia de Filipinas en 2001, yo heredé problemas similares. Copiando el nuevo ciclo, de lo cual contó el presidente Fernández, mi objetivo desde el primer día fue a dar la vuelta a nuestra economía, crear empleo, invertir en infraestructura humana y física. Tomé decisiones muy difíciles y a veces impopulares, como subir los impuestos. Pero lo hice para romper el ciclo semejante a América Latina antes de sus reformas económicas, un ciclo a lo bajo que habíamos movido durante demasiado tiempo haciendo tanta miseria. Con los nuevos ingresos que hemos conseguido, hemos sido capaces de invertir cantidades sin precedentes a nuestro pueblo. Hemos ampliado el servicio al cuidado de la salud, construimos más escuelas, hicimos llegar el agua y la electricidad a barrios lejanos y construimos un sistema de transporte interno desde un extremo de nuestro país a la otra, y nuestro país tiene 17,000 islas. So, ese es un grande trabajo para mejorar la vida cotidiana de nuestra gente tan trabajadora. Queda mucho trabajo, queda mucho más trabajo por hacer, pero debido a nuestro trabajo duro para transformar nuestra economía y el camino al desarrollo de nuestro país, hemos alcanzado, sin precedentes, crecimiento económico positivo sin interrupción a pesar de la recesión global. He podido entregar el año último al próximo gobierno una economía creciendo al 7.9% y listo para alcanzar la puerta del primer mundo en 20 años. También aprendí de la experiencia de América Latina en la búsqueda de un crecimiento con equidad. Me quedé muy impresionado por el éxito del programa de transferencia condicional de fondo a los pobres, implementado en varios países de América Latina. He podido observar este programa en Brasil, donde aquello se llama Bolsa Familia. El programa redujo significativamente la incidencia de la pobreza extrema y ha promovido la educación y la atención a la cuida de la salud entre los pobres. Durante mi mandato, hemos implementado la Bolsa Familia en mi país, adaptada a las condiciones de Filipinas. Aunque mi sucesor lo ha adoptado como un programa central. Me lo parece natural de mirar a América Latina para los modelos de desarrollo aplicables a causa de la afinidad única de Filipinas entre todas las naciones de Asia, por los países y culturas de América Latina. De hecho, los archivos indican que los primeros asiáticos que se establecieron en América Latina fueron los filipinos en el momento en que el comercio de galeón de España ha vinculado México y Filipinas como los puntos comerciales tan importantes entre América y Asia. Compartimos con ustedes la influencia hispana en nuestras costumbres y tradiciones, las artes y las culturas. Incluso la forma en que piensan nuestros pueblos.
la importancia de la iglesia, la importancia de la familia. Ese es muy, muy latino. Muchos de nuestros nombres, por ejemplo, mi nombre Gloria y mi apellido Arroyo. Y también nuestras lenguas. Aunque la mayoría de los filipinos no dominan el español sigue vivo en un sinnúmero de palabras y expresiones que han encontrado su lugar en nuestras lenguas. Por ejemplo, si queremos decir, me acuerdo cuando estaba yo estudiando en Georgetown, me pidió una condiscípula mía, please say something in Tagalog. Y yo dije, ¿cómo está? ¿Cómo está? Oh, that's not Tagalog. She said, that's Spanish. No, well, that's Tagalog, but it comes from Spain. So, decimos, ¿cómo está? Para preguntar, ¿cómo estás? Una mesa es mesa. Una silla es silla. Un tenedor es tenedor. Una cuchara es cuchara. Un cuchillo es cuchillo. Y así más. Muchas palabras filipinas son españoles. Históricamente también, sobre todo República Dominicana y Filipinas, también compartimos las mismas aspiraciones por la libertad. Como las naciones latinoamericanas, por eso, en el siglo XIX, cuando mi país hizo luchas de liberación contra la dominación extranjera. Así, en 1898, Filipinas se convirtió en la primera república de Asia. No es de extrañar, considerando todos estos vínculos, que mi padre, que fue también presidente de Filipinas, el falleció de Ciudad de Macapagal, con su profundo sentido de la historia, era el que estableció relaciones diplomáticas con la República Dominicana en 1963. Y encima de eso, él me presentó a la región tan pronto con mis años de adolescencia. Cuando era estudiante, viajé a Brasil y Argentina. Como una joven mujer casada, viajé a México, Ecuador, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nassau. Como presidente, hice una visita de estado en Brasil, asistí a las cumbres en Chile, Perú, México y Cuba, y tuve reuniones presidenciales bilaterales en Colombia y Panamá. En mis visitas presidenciales, tuve ocasión de hablar con los líderes de la idea de promover relaciones más estrechas entre los pueblos de América Latina y los filipinos, en el interés del bienestar común y el mantenimiento de la cultura hispana en el mundo. Hubo consenso en que tal empresa era deseable. Ahora que desempeño una función pública como congresista, una función más callada que la llevó como presidente, puedo hacer algo acerca de la idea. Por eso, pues, he venido a la República Dominicana para venir aquí. Dado que Santo Domingo está a medio mundo desde Manila, era también útil pasar por Haití, donde estábamos esta mañana, el embajador y Rolando, para hacer observaciones suplementarias, porque cuando yo era presidente, mandé soldados filipinos a la misión de paz de las Naciones Unidas a Haití y un equipo médico de enfermeras e ingenieros a las operaciones de socorro tras el terremoto. Además, desde Filipinas, para venir a la República Dominicana, fue necesario hacer dos paradas de tránsito en los Estados Unidos. Una en la costa oeste y una en la costa este. La documentación requerida para los tránsitos sirvió para hacer útil una visita a Puerto Rico, ya que aún está bajo todavía de los Estados Unidos. Y por estos viajes deseo fervientemente que he contribuido a intensificar contacto y la fraternidad entre los países de América Latina
y su única hermana nación en Asia, que es Filipinas. Habiendo pasado por 3 naciones del Caribe, estaba preguntando en Puerto Rico, ¿es país acaso Puerto Rico? No, porque es bajo Estados Unidos, pero es una nación porque tiene su identidad única. Bueno, habiendo pasado por 3 naciones del Caribe en este viaje, encima de mis viajes anteriores en muchos otros países de América Latina, he hecho algunas conclusiones. Primero, los países latinoamericanos están más desarrollados que muchas excolonias en Asia y África. La mayoría de las excolonias de Asia, incluyendo China e India, tiene un ingreso per cápita entre $2,000 hasta $10,000. Y para muchas de las excolonias en África, eso es menos $1,000. Mientras, para los países de América Latina, típicamente, es $4,000 hasta $15,000. Y Brasil, con su GNP de más de $2 trillones, está en la misma liga con Rusia, India y China, conocidos como BRIC, B-R-I-C. Y dicen que al llegar el año 2050, las economías más grandes van a ser China, Estados Unidos, India, Brasil y México. Segundo, conclusión segunda. Hay un deseo extraordinario entre la gente latinoamericana para alcanzar o mantener un alto nivel de vida. Y eso se trata de una fuerza para el progreso. He contado antes que visitamos a Haití, el país más pobre de América Latina. Y aunque allí me parece que tiene ese deseo, hoy día, cuando estábamos en Haití, yo pude sentir el deseo de la gente para desarrollar y también la esperanza de ellos. Según ellos, hay nueva era, hay nueva administración y tienen mucha fe en el futuro de ellos. Y no me paran de contar cómo ha ayudado los dominicanos a ellos en el tiempo de sus problemas. Estaban contando de que no tenían comunicación después del terremoto. Después, por fin, cuando volvió la comunicación, alguien llamó y dijo que el presidente Fernández quiere hablar con ellos. Creían que quería hablar por teléfono. Resultó que estaba ya allí. Se fue ya sin anuncio porque no había comunicación. Se fue a Puerto Prince, preguntó qué necesitan y el día siguiente llegaron las cosas que dijeron que necesitaban. Y ahora el presidente elegido continúa su esperanza en el vecino de ellos. Ahora están esperando, no actualmente ayuda sobre el terremoto, sino ayuda sobre la economía. Quieren saber que están abiertos para sus inversiones. Hay muchas oportunidades, pues. No hay cine, no hay franchises, no hay McDonald's, no hay cosas así, que aquí ni nos pensamos de ese en la República Dominicana, porque es muy natural, pero allá no lo tienen. Y están muy, muy contentos de los planes de mi condiscípulo, Rolando González, sobre sus inversiones en Haití.
Junto con la familia Mebs, hasta aquí Gregory Mebs de Haití, van a poner un hotel internacional y este sistema de electricidad y muchas otras cosas. Por eso tiene mucha fe, tiene mucha esperanza su vecino Haití para su futuro en Dominica República, República Dominicana. Y eso me lleva a mi conclusión tercera. Contribuido a los latinoamericanos a alcanzar un nivel de vida más alta, mayor cooperación, porque por la mayor cooperación interamericana, como lo vais a hacer para Haití en los días que vienen, eso se ha pasado con ustedes en el pasado. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos ha ayudado. La Organización de Estados Iberoamericanos ha ayudado. El SICA, que es Sistema Integrado de Central America, que yo creía que la República Dominicana es nomás un miembro asociado, pero resulta que es un miembro regular. Eso ha ayudado también. Y esas OAS tiene ayuda de los Estados Unidos y el OEI tiene ayuda de España. So, ha ayudado estos intercambios latinoamericanos. Ahora hay una gran esperanza para un nivel aún más alta a través de una mayor cooperación con las economías de rápido crecimiento de Asia, como China, India y ASEAN. Otro vínculo posible sería el FOCOLAE. El FOCOLAE se fundó porque cuando visitó el primer ministro Goh Chok Tong en Singapur a Chile, sugirió que debe de tener una organización entre Asia del Este y América Latina. Y por eso comenzó esta organización en Chile en 2101. Era la primera reunión ministerial. Y la segunda reunión pasó en Filipinas durante mi tiempo como presidente en mi año 2004. Y hasta ahora, el FOCOLAE sigue activo en promover cooperación y mejor comprensión entre nuestras regiones, especialmente en tres puntos importantes: político y cultural, económico y social, y ciencia y tecnología. Y por eso es muy bueno que el embajador Dannenberg es muy activo en ese grupo. Cuarto, hablando de los Estados Unidos, a pesar de la histórica relación de amor-odio entre los Estados Unidos y América Latina, me parece que la buena voluntad hacia los Estados Unidos es fuerte. Quinto, España es una potente influencia sobre la América Latina, particularmente para ayudar a la aceleración de la integración regional por medio de cooperación intergubernamental en educación, ciencia, tecnología y cultura. La Organización de Estados Iberoamericanos, de cual el rey de España, Juan Carlos, es el presidente honorario, ha sido muy activa en reuniones de las naciones latinoamericanas y sus varios proyectos. Es un testamento también a nuestros vínculos Filipinas y América Latina, que durante mi tiempo como presidente, Filipinas fue aceptada como miembro asociado de la OEI. Sexto, Filipinas debe tener más misiones diplomáticas en América Latina, particularmente en el Caribe. Y la República Dominicana debe tener más misiones diplomáticas en Asia, particularmente en la ASEAN.
Señor presidente, me dicen que van a abrir embajada en Vietnam. Ojalá que venga ya ese día. Pero vamos a ser tristes si Hans va a quedar en India en vez de transferir a Vietnam, porque Filipinas va a ser parte de la embajada en Vietnam. Séptimo, sería de interés mutuo para Filipinas y los países de América Latina estrechar los contactos y relaciones con los demás debido a la afinidad de religión y el idioma. Por ejemplo, en el tema call center, podríamos establecer unos intercambios beneficios para ambas partes. Mi país es número uno en el mundo en call centers. A lo mejor se van a sorprender ustedes. India es número uno overall en IT, pero en el subsector de call centers, Filipinas es número uno. Por eso, la experiencia profesional filipino sería útil en desarrollar el call center industry aquí en la República Dominicana. Y tenemos también muchos filipinos aquí en varios services. Our honorary consul general came with Dole and was very active in what the international know as Price Waterhouse. Y recientemente llegaron 100 filipinos que están trabajando ahora en las minas de la República Dominicana, porque somos número 5 en el mundo en las mineras. Por eso tenemos muchos trabajadores y individuales con mucha experiencia en las minas. Octavo, el Instituto Cervantes del Gobierno Español, que enseña español de forma gratuita en Manila, debe de estar vinculado con Funglode. El Instituto Cervantes desempeña un papel importante en la continuación de mi iniciativa, cuando era presidente, de la reactivación de la enseñanza de la lengua española, por la que recibí el premio Don Quijote del Rey de España. Funglode puede asociarse en la promoción del idioma y cultura hispana en Filipinas y en el resto de Asia. Yo sé que Funglode ha firmado un acuerdo con el Consejo Indio de Asuntos Mundiales. Ojalá que Funglode también aumente su compromiso en Asia, sobre todo en el sudeste Asia. Noveno, más asiáticos deben viajarse a América Latina y viceversa. En el turismo podríamos establecer unos intercambios beneficios a ambas partes. Por ejemplo, hay 90 millones filipinos que tienen 40 millones de parientes en los Estados Unidos y siempre visitan a sus parientes. ¿Será un bonito proyecto tener esos packages donde pueden ir no nomás en los Estados Unidos, sino continuar su viaje hasta el Caribe? Esa es una manera de aumentar nuestras relaciones. Pero para cumplir eso, y esta es mi conclusión décima, deben de desarrollarse más rutas aéreas, más fáciles entre América Latina y Asia, a través de una directa entre la costa oeste de los Estados Unidos y el Caribe. Porque es muy difícil parar en San Francisco o Los Ángeles, después parar otra vez en Florida o Nueva York. Una transición no es tan difícil, pero dos transiciones es muy difícil. Por eso, eso es algo muy importante en los principios de Arias para tener más intercambios entre nuestras dos regiones. Mañana, nuestros 4 días de observación
a tres naciones del Caribe concluirá. Una nación situada en Asia, Filipinas ha recibido la cultura latina a través de España, su antigua madre patria, en 4 siglos. Tiene lazos culturales con los países de América Latina. Por lo tanto, en un verdadero sentido, Filipinas no pertenece solo a Asia, sino pertenece también al mundo latino. Me acuerdo cuando éramos con discípulos en Georgetown con Rolando González. Yo tenía tantos amigos y amigas latinos. Cuando llegó un periódico en mi habitación, en el dormitorio, The Asian Student, me preguntaron mis amigas en el dormitorio, "What? You mean Philippines is in Asia?" Porque creían todo el tiempo que Filipinas estaba en América Latina. Por eso, estoy muy agradecida por su invitación. Gracias por recibirme y por escuchar a una latina asiática.